Y yo no sabía que tu hermano era recontra divertido. Yo tampoco, ¿ah? ¿Eh? Vio ni cómo era ese pasito. ¿Qué pasó? ¿Se desmayó? ¿Cómo se va a desmayar? ¿Qué se hace el payaso? Ya, despídete. Hermano. Se ha quedado privado. El trago le ha afectado. Sí, lo toma mucho. Tú eres joven, es que le recontra apoyo. Como yo. Johnny, despierta, Johnny. ¿Tú sabes quién es el Johnny? El Johnny es bien chévere, es una leyenda. ¿Qué hacemos? Hay que darle café. Café, sí. Mosaico. Mozo, tráeme un café bien cargado. Perfecto, pero primero tenemos que pagar esas cervezas. Sí, no se preocupe. Kevin, por favor, encárgate. Pero yo no tengo plata. Miserable. Todo tengo que pagarlo yo, ¿no? A ver, un ratito. Ya, a ver. Ya. Falta, caballero. ¿Ah? Falta. ¿Cómo va a faltar? Es lo único que tengo. ¿Ah? Falta. ¿Cómo que falta? Falta, caballero. ¿Falta? Falta. Sí, señor, sí, sabemos que falta, ¿ya? ¿Me da un ratito? Voy a fijarme si mi hermanito tiene ahí un billetito, ¿ya? ¡Cogotero! 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 Sí, qué bueno, sí. ¿Y Luquita? ¿Alcanza para el cafecito? Ni para el cafecito. Ah. Pero al menos fiel, o menos amalo. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos llevarlo así. Si no, su mamá te va a matar. ¿A mí me va a matar? ¿Te va a matar a ti? ¡Salud! ¿Qué hacemos? Ni más chupo con mi hermano. Más bien creo que tenemos que meterlo al carro y darle unas vueltas y esperar que se le pase. Sí. Ya, vamos. Vamos, ¡Botero! Baby. Ah. ¿Tu hermano escucha esta música? Déjalo, pechibolo. Joel, ¿puedes manejar? ¿Qué te pasa, pollo gordo? Solamente me metí un par de chelas. ¿Qué tienes? ¿Ah? Eso no me hace ni cosquillas. Agarra un toque mientras que yo abro la puerta. Pero Joel, un ratito. Ahí está, no abre. Agárralo. ¿Por qué tu hermano está pesado, pues? No sé qué va a pesar, yo decir, es un duende. Vamos por otro. Bueno, vamos, por acá. ¡Pesado, qué bestia! Señor Miguel Ignacio, le juro que limpié el water 20 veces. 20 veces. Tu hermano está con la fiesta. Ese de familia, yo también me sentí igual cuando trabajaba con el negrero del papá de Fernanda. Fernanda, ¿por qué me dejaste? Tío, no te pongas así, por favor. Yo la quiero, pollo gordo, y sé que ella también me quiere. Pero van a regresar, Joel, vas a ver. ¿Crees? ¿En serio? Creo. Gracias, pollo gordo. Tranquilo, ¿ya? ¡Uy! ¡Tú! ¡Me interesa! ¡Ya! ¡Abre! ¡Abre! ¡Guarda aquí! ¡Guarda que se le viene el gato! ¡Uno, dos, tres! ¿Tus documentos? Sí. Pollo gordo, los papeles. Sácalo de la bandera. Sí, toma, toma. ¡Esto no, pollo gordo! ¡Ay! Perdí. A mí me un poquito lento. Ahí está. Es algo bonito, ¿no? Su carro está un poco descuidado. Es que se ha chocado unas 5 veces. No, jefe, no. El carro está operativo, por si acaso. Sí, mira, está. Su motor está bien, su limpia parabrisas, su luz, esto. Lo único malo es... La radio. ¡Cállate! La facha, pero no, la facha. Usted sabe que está un poquito viejito, ¿no? Sí, está bien. Da. Pueden irse. Sí, jefe. ¿Y ese chiquillo? ¿Ah? ¿Qué, cuál, el borracho? Jefe, es mi hermanito. Sí. Tuve que venir a recogerlo acá a la vuelta. He metido un par de tragos y estaba un poquito borracho. ¿Has tomado? Yo. Un poquito, nomás. ¡Cállate! Yo no, jefe. Bueno, no le puedo mentir. Un poquito. Sopla. Un par de vasitos nomás. ¡Sopla! ¡Ya! ¡Sopla de una vez! Ayúdanos, Grace. Está dentro de lo permitido. Pero igual está mal. Porque cuando bebes no debes manejar. Sí, lo sé, jefe. Disculpe, nunca más lo voy a volver a hacer. Ya pueden irse. Ya, gracias, jefe. Gracias, jefe. ¿Qué pasó, ah? La policía siempre al servicio. Se nos cayó Grace. Jefecito, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo está el corazón? Ok, señoras y señores, todo el mundo prepara.
No, el mío tiene la última de Shakira. El de Johnny. ¡Cocotero! ¡Cállate! Me he quedado traumado con el cocotero. ¿Quién es? La mamá de Johnny. ¿Ahora qué hacemos? Yo tengo una idea, no te preocupes. Primero voy a calentar. Ubitalia, yo soy sexy. Ya, listo, ahora sí pasa. Aló, mamá. ¿Johnny? Mamá. ¿Qué le pasó a tu voz? Es que estoy un poquito resfriado, mamá. Sí, el clima de Lima está un poco loco. Tú entiendes, ¿no? Llueve. No sé, hace frío, calor. Sí, el clima de Lima es una locura. ¿A qué hora vienes? En un par de horitas. Ya, hijito, no te demores, ¿eh? Yo voy a salir, pero nos vemos por la noche. ¿Ya, mi amor? Ya, mamá, no te preocupes. Pásame con tu hermano. Ya, mamá, un ratito. Joel, mi señora madre quiere hablar contigo. Ya, un ratito, estoy acá arreglando el carro. Apúrate, que se va a quedar sin saldo. Ya, pásamela. Ya, toma. Sí, señora reina. Joel, por favor, que el Johnny se abrigue bien, porque parece que está un poco ronco. Sí, no se preocupe, que yo le voy a prestar una chompita, sí, una chompita que tengo acá en la maletera, sí. Ok, gracias, ya nos vemos más tarde. Ya, está bien, nos vemos más tarde. Johnnycito, despídete de tu mamá. Chao, papi. Cuídate, nos vemos. Y hasta luego. Listo, Cuello Gordo, asunto arreglado. No hay que preocuparse porque la señora reina va a salir y va a llegar más tarde. Así que sin problema lo dejamos ahí en su cuarto. Listo, se acabó. Sí, cerrado. Ni prende ese carro.